Cristina, realmente un motivo en el cual están reunidos muchos padres, ahora son dos, pero que tiene que modificar el colegio, pintarlo, repararlo, ¿no? Sí, hay muchas falencias dentro del colegio y bueno, lo que queremos, convocando a toda la familia, por eso se llama el Club de la Familia de la Escuela 4, es para que no se siga deteriorando, ya que el Estado no cumple con las funciones que tiene que cumplir. Necesitamos que todos colaboren, los que estamos cerca del radio de la Escuela 4, es alumnos, todo aquel que quiera colaborar, todo lo que han pasado por este colegio, que muchos de ellos están incursionando en sus tareas políticas, sería bueno que se acercaran al colegio y nos dieran una mano. Bueno, hay un grupo de mamás ahora, está abierta para todos la invitación. ¿Van a hacer una especie de feria del plato, algo por estar armando? Sí, ¿no? Vamos a hacer un roperito para facilitarle a todos aquellos que no pueden por ahí adquirir la ropa así tan precios accesibles. Para el Día de la Madre se va a hacer una feria de plato. Y bueno, ¿Ya tenemos fecha ya? No, no, todavía no. La estamos elaborando según la agenda. Exacto. Y la secretaria todavía no nos ha dicho. ¿Tenemos secretaria? Sí. Arrancamos bien, ya empezamos con secretaria. Sí, la secretaria completa. Está bien. Pero bueno, fue muy positiva la reunión, todas con muchas ganas de trabajar. Bien. Es el Club de la Familia, como ya lo dije, que no tiene nada que ver con las tareas que realiza Cooperadora, o sea, es totalmente al margen. Es para colaborar y para respaldar y para ponernos la camiseta de la Escuela 4, que en este momento nos necesita y mucho. Bien, ya tuvimos la reunión con los directores, ¿no? Sí, ya tuvimos la primera reunión. Ajá. ¿Qué dijo? Hay un grupo de Facebook que se llama Ayudemos a la Escuela Número 4 de Necochea. Así está puesto el Facebook. Así está puesto. Bien, así que ya por lo menos seguro que dejar mensajes. Claro, claro, mensajes o enterarse de lo que hacemos, de las donaciones que van dando, claro, exacto. Y si alguno que colabora con una latita de pintura, ahí van a saber qué tipo de pintura tiene que tener, exacto, todo, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Hablando de pintura, la estructura para pintar esta escuela todavía no está, ¿no? No, hay que refaccionar el frente porque tiene que quedar tan cual como está, porque es considerado patrimonio nacional. Entonces aquí va el pedido a los arquitectos de nuestra ciudad que se acerquen, que nos orienten, que nos pasen un presupuesto o vean de qué manera ellos pueden, dentro de su conocimiento, colaborar. Exacto. Están todos invitados, las puertas del colegio están abiertas. ¿Algún teléfono que se pueda comunicar a la gente, aparte del fax? ¿A un celular de alguno de ustedes? No, el de mi casa, el fijo, 43-95-44. ¿43? 95-44. Ahí lo repetimos para que la gente lo pueda anotar y bueno, bienvenido sea para poder colaborar, claro, con el colegio, ¿no? Exacto. Y si no, el otro es 43-93-08, que es el mío, bueno, y así vamos a... Y si no, al colegio. Y si no, al colegio. Ese dije en el colegio. Bueno, muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos.